Buenas noches, les saluda Maricela Araníbar. Hoy, martes 6 de marzo del 2012, les presentamos una nueva edición del programa de la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa TV. La noticia más importante del día. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP y la Superintendencia del Mercado de Valores firman un acuerdo para intercambiar información, apoyo y asistencia técnica. Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada de hoy en terreno negativo, acumulando dos sesiones a la baja, afectada por la crisis de deuda de Grecia y la caída del precio del cobre, luego que en la víspera China revisó a la baja su proyección de crecimiento. Es así que el índice general de la bolsa local disminuyó en 1.32%. El índice selectivo de la Bolsa de Valores de Lima bajó en 1.48%. Asimismo, el Índice Nacional de Capitalización, el INCA, retrocedió en 1.6%. Por último, el Índice de Buen Gobierno Corporativo cerró en negativo con 1.15%. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado en la jornada de hoy fue un total de 14,6 millones de dólares en renta variable, mientras que la acción más negociada fue la de Bolsa de Valores de Lima, acciones comunes tipo A, con un total de 2,4 millones de dólares. Los metales preciosos registraron retrocesos el día de hoy, siguiendo la mayor incertidumbre en torno a la operación de intercambio de deuda de Grecia. Las caídas habrían sido motivadas principalmente por la reducción de posiciones financieras largas por parte de inversionistas de corto plazo. En este contexto, el oro cayó en 1.9% para cerrar en $1,674 la onza, mientras que la plata retrocedió en 3.1%, cerrando en $33 la onza. Respecto a los metales industriales, tenemos a continuación las siguientes cotizaciones. Por otro lado, el petróleo en Estados Unidos cerró a la baja hoy a raíz de la apreciación del dólar y después que las potencias occidentales, como China y Rusia, aceptaron volver a negociar con Irán sobre su programa nuclear. En la bolsa mercantil de Nueva York, el crudo West Texas Intermediate bajó en 1.89%, cerrando en 104,70 centavos de dólar el barril. Por su parte, el petróleo Brent de Londres descendió en 1.47% para cerrar en $121.98 de dólar el barril. A continuación tenemos el tipo de cambio y la cotización del nuevo sol. Finalmente, el nuevo sol presentó una leve depreciación frente al dólar al cierre de la sesión de hoy, en sintonía con las monedas de los países emergentes, ante lo cual el Banco Central de Reserva dejó de intervenir en el mercado cambiario. Los índices de la bolsa de Estados Unidos registraron desempeños negativos, siguió luego de la publicación de datos poco favorables en la actividad económica en la zona euro y ante las mayores preocupaciones sobre la crisis de deuda en Grecia. A continuación, el resultado de la jornada de hoy con los índices de Wall Street.
Por otro lado, los mercados bursátiles en Latinoamérica cerraron en terreno negativo el día de hoy. El índice de precio selectivo de acciones de la Bolsa de Santiago bajó en 0.5%. El índice de la Bolsa de Valores de Sao Paulo, en Bovespa, bajó en 2.76%. Por su parte, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa de Valores de México retrocedió en 1.75% y finalmente la Bolsa de Valores de Colombia, el índice IGBC, perdió en 2.33%. La Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP, la SBS, y la Superintendencia de Mercado de Valores, la SMV, firmaron un convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de sumar esfuerzos para un mejor cumplimiento de sus funciones. El convenio fue firmado por los jefes de la SMV, Lilian Roca, y de la SBS, Daniel Shilowski, quienes destacaron la importancia de este convenio porque ayudará a una supervisión más eficiente del mercado de valores y del sistema financiero peruano. Para el logro de este objetivo, ambas entidades se comprometen a intercambiar información que conste en la base de datos de dichas entidades. También cualquier otra información que sea solicitada por las partes para fines de supervisión, dentro de la cual se encuentra la información protegida por el secreto bancario y la reserva de identidad. Ambas entidades coordinarán acciones interinstitucionales para facilitar la labor de supervisión de las personas jurídicas o naturales comprendidas bajo el ámbito de control de la SBS o la SMV, así como la realización de visitas de inspección conjuntas a las personas antes mencionadas de ser el caso. Finalmente, se promoverán asistencias técnicas mutuas y la capacitación de sus funcionarios en los temas relacionados con el ámbito de sus competencias. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BBVA Continental SAB por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. Si quieres tener mayor información, la encuentras en www.bvl.com.pe. El blog de la Bolsa de Valores de Lima, www.blogbvl.pe. Si deseas saber más sobre el funcionamiento de la bolsa, puedes ingresar al link www.labolsaencuatropasos.com. También nos pueden seguir mediante las redes sociales como Facebook y Twitter. Los esperamos el día de mañana.